Muy buenas tardes, sean bienvenidos al aula de cultura del diario Montañés en el Ateneo de Santander. En primer lugar, hay que agradecer muy vivamente tanto a Juan José Millas como a Juan Luis Arzuaga el que estén esta tarde aquí con nosotros. De verdad que no saben la gira. Tan dura que están padeciendo, me atrevo a decir, eh, por media España para presentar este libro que está ya entre los más vendidos y tiene el mérito de que es una mezcla entre realidad y ficción, o por, de, o por ser más exactos, todo es realidad y la ficción es la parte literaria que eh, Millás añade a la ciencia de Arsuaga. Una vez eh, que les agradezco en nombre del Ateneo su presencia aquí esta tarde, sí tengo que decirles que es un libro absolutamente recomendable, se está vendiendo en la entrada y yo estoy seguro que al finalizar este acto en el que abriremos un breve turno de coloquio, eh, ellos estarán encantados de firmar ejemplares de esta novela, libro. Que realmente es la segunda parte o una continuación de la primera, en la que en vez de hablar de la muerte se hablaba de la vida. Y además, al final de este libro nos anuncian ya otro, un futuro tercer eh, libro sobre, en este caso, inteligencia artificial y eh, digamos lo que nos puede traer el futuro. De manera más inmediata. Yo, sin más, eh, quiero que ya ahora sean ellos los que tomen la palabra. Nos acompaña, como es ya habitual, eh, Menéndez Llamazares, que va también a hacerles algunas preguntas para generar un clima de diálogo y de coloquio que permita conocer mejor eh, el, no solamente el contenido del libro, sino la personalidad de los dos autores, que como he dicho al principio es una mezcla eh, inédita entre ciencia y literatura, y además me recuerda a mí aquella frase que nos decían allá por los años 60 a los maestros, que era que lo importante era enseñar deleitando. Pues en este libro se enseña deleitando. Tienen la palabra. Bueno, pues voy a tomarla yo, si me permitís, para presentarles. No sé si hace falta, además sí. visto el, el, el maravilloso éxito que tenéis, pero bueno, si alguien está muy, muy, muy despistado, pues eh, Millas es el que está eh, a mi derecha y que se dedica a escribir eh, novelas, eh. articuentos, eh, un poco, yo creo que casi todo lo que se le pasa por la cabeza y nos suele fascinar a muchísimos lectores. Lo que pasa es que últimamente debía de andar como eh, muy empeñado en que lo que le estaba interesando a él, que iba más por el lado de la ciencia que por el de la creación, eh, estaba con, no era capaz de contarlo con la misma digamos, precisión que lo haría un científico. Y si han tenido eh, ocasión de leer, no este libro, sino el que le antecede, eh, La vida contada por un Sapiens a un Neandertal. Bueno, pues eh, tuvo ocasión de conocerle eh, en una comida de trabajo y solo se le ocurrió, eh, digamos que a la segunda, eh, luego lo contaré bastante mejor, que hacerle una proposición, eh, incluso demasiado honesta, a, a Juan Luis para que uno contase ciencia y otro la explicase digamos que eh, para... Aquí dice de un un Neandertal. Yo creo que para, para humanos normales, normales de los que no solemos entender los artículos científicos, pero sí que entendemos muy bien todo lo que nos cuenta un escritor como eh, Juan José Millás. ¿Y quién era Juan Luis Arzuaga, ese científico que servía para canalizar todo aquello que le interesaba en aquel momento a Millás? Bueno, pues eh, nada menos que yo creo que uno de los eh, científicos más interesantes que Dio, eh, ha dado nuestro tiempo y que se había dedicado a explorar eso que tanto nos fascina a todos, que es el yacimiento de Atapuerca. Eh, bueno, os pues podría leer la biografía, pero nos íbamos a entretener demasiado y yo creo que haríamos justo lo contrario de lo que quería hacer Millas con su libro, con ese libro que empieza, como decía, en, en una aventura eh, casi de amistad eh, anterior, es eh, la, la vida contada por un sapiens a un neandertal. Y sin embargo, de repente, después de hablar de la vida y de camelarnos a todos con ese primer libro, resulta que había algo de lo que no hablábamos, que es la muerte. No, no sé eh, por qué eh, lo teníamos tan, lo tenemos siempre tan escondido cuando resulta que interesa tanto o más que la vida. ¿no? Y, y buena prueba de ello es el éxito de esta segunda, de esta segunda entrega. Lo que sí que me gustaría, antes de empezar para romper el fuego, porque creo que vais a hablar muchísimo más que yo, si han visto además eh, la película que está últimamente, eh, creo que está en la plataforma Filming, no sé si en alguna otra, eh, hablar se les da muy muy bien, eh, pero bueno, escribir casi todavía mejor. ¿eh? Eh, lo que no sé es eh, si están de acuerdo con este reparto que, que yo creo que hizo Millas del Sapiens y el Neandertal, porque... Los demás no sé si nos, eh, nos sentiríamos cómodos o incómodos en, una de esas, en cualquiera de esos roles. Eh, eh, Juan Luis, ¿tú crees que realmente eh, Millás es un neandertal? Bueno, él le hace ilusión y yo no le voy a quitar la, esa ilusión. O sea que si quiere ser un neandertal, pues bueno. Eh, yo creo que él cultiva un poco la idea que es un mito del buen salvaje, que es una cosa muy recurrente en la historia de la cultura. Ya en los tiempos de los griegos decían algunos que, bueno, que ya se había perdido la naturaleza humana, que la ciudad había, eh, bueno, adulterado al ser humano y que el auténtico ser humano en estado puro, lleno de buenos sentimientos y de bondad y, y solidario y maravilloso y feliz que vivía en un mundo paradisíaco, pues era el salvaje o el, el antepasado prehistórico... Eh, no civilizado. ¿no? Entonces, eso a lo largo de la historia y de la literatura y del pensamiento se ha mantenido esa creencia, mmm, esa creencia absolutamente falsa, pero, pero que no deja de ser utópica o, o, o fantástica o nostálgica, de que bueno, pues de que la, 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 la sociedad moderna ha echado a perder al ser humano. Eso está en Rousseau, por ejemplo, pero no solamente en Rousseau. Eh, en el siglo de oro, poetas como Garcilaso de la Vega, digo todo esto para que el público eh, tome nota de mi erudición enciclopédica, también en los terrenos de la literatura y no solo de la ciencia. Pues en las églogas pastoriles del Renacimiento, qué petardo ha dicho alguien ahí por ahí, ¿no? ¿No? No era eso, bueno, que también, que también, que se admite. Bueno, no era por mí, que no importa, que aquí estamos hechos a todo. En la época, eh, en esa época pastoril o renacentista, pues se contaban esas aventuras de los pastores con, con las bueno, pastoras que vivían en una especie de paraíso y tocaban la flauta y melodiosos y demás. Y, y eso está en Cervantes, está toda la literatura, y está todavía hoy, están los Samis, por ejemplo, esa nostalgia de, de una era preindustrial, que los Samis, no sé si sabéis cuáles son, esto es de la película, eh, Único Testigo, que fue muy conocida, que viven en el siglo XIX, porque han decidido que el siglo XIX es, es el tiempo en el que los seres humanos vivían felices, por alguna razón, y viven en el campo, no tienen maquinaria, son anteriores a la máquina de vapor, ¿no? Entonces eso se repite y se repite y en nuestros días se sigue oyendo a decir que en el campo la gente es solidaria y que en el campo pues, es donde se, se reside la felicidad y que la ciudad eh, pues, que nos echa a perder. Entonces, eh, pues Millas recoge ese mito del buen salvaje, creo yo, y, y le da forma con esta adopción suya del, de, de este personaje. Que es el Neandertal. ¿Lo has explicado bien o? Sí, has explicado muy bien. Eh, esto. Buenas tardes, gracias a nuestros anfitriones y a todos ustedes por venir. Bueno, en realidad esto del Neandertal es un juego retórico eh, que tiene que ver con el hecho de que mm, yo, siendo muy joven, incluso pequeño, vi un documental. Eh, que hablaba de los sapiens y de los neandertales y de esta convivencia que tuvieron, porque los neandertales y sapiens convivieron y tuvieron intercambios de todo tipo, incluidos eh, el genético Nosotros llevamos, pues no sé si es un 3%, ¿no?, los europeos, en nuestros genes de, 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 de esa herencia neandertal. Y entonces, eh, viendo que eh, Documentar, eh, yo, yo era pues, un, un niño con dificultades, digamos, de acoplamiento, ¿no? Y eso es lo que seguramente me ha hecho escritor. Digo, muchas veces se escribe por las mismas razones por las que se ve, porque uno no se encuentra bien, ¿no? Y entonces, eh, pues yo era un niño un poco inadaptado, por, por decirlo rápido y suave. Y entonces, viendo aquella película, a que dije, pues lo que me pasa es que soy un neandertal. porque qué? Eh, porque en aquel documental a mí me parecía que los buenos eran los neandertales. Quiero decir que los neandertales eran bondadosos, eran ingenuos sobre todo, ¿no? Se creían todo. Y a Sapiens, pues era Sapiens, claro. Era, era esto y tenía sus mañas, sus maneras. Y, y de hecho... Eh, un, eh, el, que sobre, el que sobrevivió fue el Sapiens. El Neandertal se extinguió al contacto con, con el Sapiens. ¿no? Y entonces a mí me gustaba hacer ese, ese juego. ¿no? De, de, porque además me imaginaba cómo sería la vida de un último Neanderthal. último imaginaba cómo sería un último Neanderthal que viviría naturalmente en un grupo de Sapiens. Pero se, se sentiría raro, ¿no? ...y entonces seguramente fingiría que era Sapiens... ...quiero decir que imitaría a los Sapiens... ...haría las cosas que hacían los Sapiens... ...para no sentirse desplazado... ...y yo como he pasado una vida imitando a los demás... ...para, para no parecer raro ¿no?... ...pues en fin, me parecía que este juego estaba bien... ...pero vamos, no pasa a ser un juego retórico... y literal, que, que, ...que yo creo que es muy eficaz... ...porque claro, inevitablemente en, en el libro... ...hay dos personajes, o sea... Quiero decir que Juan Luis Arzuaga y yo, en la vida somos Juan Luis Arzuaga y yo, y ahí ya una vez trasladados a un libro, somos dos personajes. No porque seamos distintos en un libro, sino porque inevitablemente, en cuando tú haces la representación de algo ya, o de alguien, ya creas un personaje. ¿no? Y esta, ahora yo sí, eh, yo comprendo muy bien y participo un poco de la idea esta eh, crítica que tiene Arzuaga respecto... En fin, a un mundo feliz, una Arcadia, que esto, pero no, seguramente el mundo no fue feliz nunca, excepto quizá en el paleolítico, ¿no? Seguramente el cazador, recolector, fue, eh, fue, fue. Esa fue la época más feliz, por lo que yo escucho a suaga y... y veo, del de ser humano, ¿no? Eh, a veces gastamos la broma de utilizar. ...la frase esa... ...de Vargas Llosa... ...cuando un personaje le pregunta a otro... ...¿cuándo se jodió Perú, no? Dicimos, ...cuándo se jodió la humanidad... ...pues se jodió justamente... ...con el paso de... paleolítico a neoítico, ¿no? ...porque ahí ya... Eh, ...el ser humano... ...se estableció... ...apareció en la propiedad privada... ...apareció el miedo a que te quitaran... ...apareció en excedente... Apareció el capitalismo, en definitiva. ¿no? Y, y, y aparecieron además enfermedades que antes no había, porque de repente pues, a la gente le dormían las rodillas porque hacía gestos para sembrar la tierra y tal, que no hacía cuando era un cazador recolector. Es decir, que ahí, ah, de, como decía eh, decía Picasso, que desde Altamira todo había sido decadencia, ¿no? Creo. Pues desde. Desde el, desde el neolítico todo ha sido decadencia. Bueno, todo esto lo cuentas en el primer libro, con el que dices que el, el paleolítico era una obsesión, el neolítico una segunda. Bueno, eh, y cuentas algo muy interesante en lo que no solemos caer, y es que el tiempo de existencia de la humanidad eh, es mayoritariamente un tiempo ágrafo, un tiempo eh, eh, prehistórico, porque no existía la escritura y que sin embargo eh, hay eh, mucha similitud entre los seres humanos mucha más de lo que pensamos eh, con nuestros antepasados de ese de ese paleolítico eh, casi casi a lo mejor que bueno esto no lo llegas a decir pero creo que que probablemente entre muchos humanos entre muchos sapiens de, de la actualidad no mm. ¿Tú crees que no éramos muy diferentes entonces de, de, de como somos ahora? ¿Y tu experiencia junto a Juan Luis te lo ha refrendado o tienes una idea completamente bueno, a mí, distinta? Bueno, o sea, a mí lo que me pasó cuando fui a Tapuerca es que realmente tuve la impresión de ir a ver a mis abuelos. Quiero decir que. que y, y además me di cuenta, porque además tuve la suerte de que visité todo aquello eh, con Arzaga, que me lo explicó muy bien porque él tiene un discurso absolutamente seductor y didáctico, por algo es catedrático también, ¿no? eh, que, que, que yo volví de allí diciendo, pensando que en la vida de aquellas personas me explicaban a mía mejor que la de mi abuelo biológico, de, de verdad, ¿no? que mis abuelos. Eh, porque eh, en, cier en cierto modo todos hacemos... O sea, a mí me, me interesa mucho ese momento que está en algunas de las cotas de, de, del yacimiento, me parece, ese, ese es ese momento en que aparece eh, la conciencia. La, la conciencia y la conciencia, ¿no? Es ese, es, a mí ese momento, que claro, ya, yo ya supongo que no fue un momento, sino que fue un proceso histórico, ¿no? Pero ese momento debió ser, eh, cuando yo me imagino como momento, debió ser brotado, ¿no? O sea, yo imagino, tú imagínate que en una colonia de hormigas, de repente hay una que adquiere conciencia y dice, pero ¿qué hacemos? Pero ¿qué es esta tontería de andar para acá, de allá? Yo, yo tuve un hormiguero, un hormiguero de estos que venden, artificiales, y que era muy entretenido de ver, y, y entonces eh, era curioso porque... No debí eso hay que, hay que poner eso, una gota de agua de vez en cuando para que tenga humedad adecuada y tal. Bueno, las hormigas pues tienen su cementerio, tienen su granero, tienen todo, tienen todo muy bien organizado, ¿no? Pero claro, se me iban muriendo por, 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 por quizás porque no o sea, supe cuidarlo, ¿no? Pero me duró mucho, ¿eh? Te estoy hablando de dos, tres años. Y, y, y se iba muriendo, se iba muriendo, y, y, pero... Llevaban las que se morían a un cementerio que tenían allí y seguían a un suyo, seguían a un suyo. Y llegó un momento en que solo quedaba una hormiga y seguía haciendo ahí más tonterías que cuando había. ¿no? Y decía esto es y entonces yo eh, imagino el primer, eh, el primer ah, imagino eso que un hormiguero alguien tiene conciencia, claro tiene que disimular también. Ah, yo hago mucho disimulo porque yo no he hecho gran cosa en la vida. Claro. Por ejemplo, tú imagínate que tú eres una hormiga, estás haciendo estas cosas mecánicamente, ¿no? Ya, está, está. y de repente, como dice al explica muy bien, despiertas. Te viene la... despiertas. Y claro, no, eh, tienes que dismudar, claro, porque, porque es una rareza, ¿no? Y ese momento, ¿no? luego, luego esa enfermedad se contagia, la conciencia, se va contagiando al resto y ya, y llega un momento en que todas son así, ¿no? Pero pero eh, eh, ese momento es que yo creo que individualmente lo vivimos todos es decir que hay un momento de la infancia en que decimos esto es esto es muy esto es muy raro no ese, eh, esto lo explicamos en el primer libro en la teoría de la mente no esto es muy raro porque no es que te das cuenta de que tú puedes mirar hacia adentro de ti sino que puedes imaginar lo que está pensando en otro no y y esto es, a mí me parece de una... A mí esto me produce una extrañeza pensar en pensar el momento en que ocurre eso en un grupo porque, porque a mí individualmente me ha ocurrido en la vida, ¿no? Yo recuerdo a la infancia de ir descubriendo cosas poco a poco desde la extrañeza y darme cuenta de que crecer en cierto modo consistía en fingir que entendías. Porque yo nunca he entendido nada, pero claro, he fingido que, que he entendido. ¿no? Y... Y, y bueno, y, y entonces volví de allí completamente identificado con, con aquellas personas y diciendo, explica mi vida mejor que mi abuelo de verdad. ¿no? Bueno, no has entendido nada, hasta entre otras cosas, eh, te las empezó a explicar Juan Luis, ¿no? Que con, con, lo, lo cuentas en, en la primera parte, pero además lo vamos viendo a medida que leemos. Eh, para ser un científico se le entiende muy bien, sobre todo cuando no lo hace por escrito, sino eh, hablando contigo. ¿no? Eh, y él dice que se debe a, a haber tenido que dar clase y conseguir mantener la atención de, de, estos, de estos alumnos. Eh, Juan Luis, me imagino que, que este éxito que tienes no eh, de público, ¿no lo soñabas cuando publicabas en la revista Nature en la revista Science? Prefiero que conteste. No, 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 no. Juan Luis ha tenido siempre mucho éxito. Eh, incluso, eh, eh, vamos a ver, hay un, un, una, una cuestión aquí que era muy complicada cuando yo pensé en cuando yo pensé en, en, en esta idea de que nos reuniéramos los dos porque era un modo también de unir el discurso eh, científico al discurso humanista, ¿no? Y tranzaron de manera que, que no se distinguiera dónde empieza uno y termina otro, yo tuve muchos problemas para hacerlo, porque claro, yo eh, pensaba, bueno, eh, yo me voy a decir esto a Juan Luis y me va a decir, tú eres genipollas, yo soy escritor y soy un escritor de gran éxito. Quiero decir que, que Juan Luis tiene, tiene títulos que han sido auténticos versiones, mucho más que esto que, es, que estamos ahora presentando. que en el libro, que, que hemos escrito ya en, en el anterior ¿no? quiero decir él, está él es una estrella del rock decir, es decir, es un científico de gran prestigio universal y publica en las mejores eh, publicaciones científicas, revistas científicas pero es un es un hombre en fin con mucho tirón con mucho y entonces no, no, él, él ya él conocía el, el éxito antes de conocerme a mí sí. Bueno, una estrella de rojo, Juan Luis, pero lo de vive rápido, muere joven y, y deja un bonito cadáver, ¿lo firmamos? O... Eh, no, no, en absoluto, no tengo ningún interés. Bueno, ya, ya es demasiado tarde para morir joven. <laughs> lo que pasa es que parece como una obsesión, ¿no? ¿Qué me ha de... pasado en la época? Eso de Tuve ser la joven, oportunidad, ¿no? pero no lo supe Ahora tendré que morir viejo. Entonces me tengo que apuntar a... A esa otra filosofía que dice, procura que cuando te mueras el, 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 el cuerpo esté destrozado. O sea, que no hay nada más triste que dejar un cuerpo nuevo cuando te mueres, ¿no? Entonces, prefiero dejar un cuerpo destrozado absolutamente, con muchos kilómetros machacado, como la jaca, como el coche en el que viajamos, porque me parece que es una tristeza enorme el morirse, aunque sea muy tarde, sin haber utilizado el cuerpo decir sin haber vivido eh, decía un escritor americano muy famoso que se llama Thoreau que es un escritor de naturaleza muy conocido escribió un libro histórico que se llama Walden eh, es un escritor muy influyente sí. y decía que eh, que se retiró al bosque para vivir deliberadamente me encanta la expresión quería vivir deliberadamente no fuera a ser que el día que le sorprendiera la muerte y descubriese que no había vivido. Es decir, yo hago hago mío ese pensamiento de Thoreau de vivir deliberadamente, o sea, conscientemente con los ojos abiertos, viviéndolo todo, estrujándolo todo, exprimiendo la vida al máximo y dejando detrás un cadáver destrozado. Y me vais a permitir cambiaros un poco el ritmo. En el libro hay una serie de, de ideas que son llamativas. Yo, por ejemplo, a mí me ha sorprendido que digáis que la silla es el peor invento de la humanidad. ¿Podéis explicarnos un poco eso? Sí, eso, eh, eso explica... Bueno, ¿Cómo hay, es? más, hay más inventos de la, de horribles de la humanidad. Está en la silla, están los zapatos, está la maleta de ruedas. <laughs> Está el, no sé, el, 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 el botón para subir y bajar el cristal del coche, de la ventana. Es decir, todo aquello... Entonces se lo venía comentando yo a, a Millas eh, cuando veníamos hasta aquí. Se suele decir que la sociedad eh, se ha infantilizado. Y yo creo que todo lo contrario, se ha ancianizado. Es decir, que mmm, proporcionamos a gente sana y saludable... Eh, unos dispositivos que en, en rigor solo tiene sentido cuando ya no, no cuentas con facultades físicas para realizar esos esfuerzos. O sea que estamos ancianizando a la sociedad. Una persona normal puede bajar la manivela del coche sin ningún problema. Una persona normal puede llevar eh, la maleta, eh, por ejemplo, a la espalda de una mochila. Una persona normal puede andar eh, 100 metros. Eh, eh, comentábamos el día pasado en el aeropuerto de Barajas, conforme veníamos aquí, íbamos en la cinta transportadora que tiene aquí un kilómetro, y íbamos de pie en una cinta con una maleta de ruedas. Y yo le decía a Millas, esto es absurdo, ¿no? O sea, quiero decir, podemos andar. Eh, nos están ancianizando. Eh, bien mirado es hasta ofensivo. Oiga, puedo andar. Eh, ya sé, ya sé que que sí, que, que si hay una cinta transportadora no tengo que hacer ningún esfuerzo en todo el día. Pero eso es malísimo para el cuerpo, malísimo para la mente y en lo que a mí se refiere ofensivo. Que no soy, una, soy un anciano, pero no un anciano decrépito que no pueda moverse normalmente. O sea que esta idea que se opone a la, a la creencia general de que nos están infantilizando, esta ocurrencia de que lo que nos están es ancianizando. Es decir, nos están, ya, solamente nos falta que nos pongan un tacataca. -taca. O sea, hay que decir, nos están tratando como si, como si, estuviéramos, como si no tuviéramos eh, cuerpo. ¿eh? Todo está pensado para que no tengamos que hacer el más mínimo esfuerzo. Claro, eso es lo peor que le puede pasar a un dispositivo biológico, que es el cuerpo humano, que está pensado, es que, que la evolución ha producido y que está diseñado, vamos a decirlo así, o al menos adaptado a estar realizando eh, continuamente pequeños esfuerzos. Incluso, el des, incluso en el descanso se habla de descanso activo, no, no absolutamente pasivo. Entonces, eh, ese, eso, todos esos inventos pasan factura. Lo que pasa es que lo que hacemos luego es eh, que la medicina nos proporciona medios que, eh, que sirven para paliar los síntomas de los problemas que a nosotros mismos nos producimos, es decir, estamos continuamente, debido a nuestros malos hábitos, eh, maltratando nuestro cuerpo y luego posteriormente lo arreglamos por medio de la medicina. Entonces sería mucho es un círculo vicioso. Eh, incluso, por ejemplo, el eliminar el dolor es un error, porque si tú tienes un mal hábito postural o del tipo que sea, y eso te produce dolor, entonces tú tomas algo que te calme el dolor. Entonces, lo que vas a hacer es desarrollar ese mal hábito todavía más, puesto que ya no te duele. Con lo cual, todavía necesitarás una medicación más fuerte. Y te has un círculo vicioso, ¿no? Al eliminar el dolor, pues sigues haciéndolo, o lo haces más. Y, y, y entonces la dosis aumenta. En resumen, para no aburriros. Que nos están ancianizando y, eh, no sé, el día pasado subíamos a la editorial que está en el segundo piso y yo dije, puedo subir andando, no soy tan viejo. Y, y no encontraba las escaleras, que estaban escondidas, están escondidas, ya las han escondido para que no las veamos. Entonces, todo eso, que incluye las silla de ruedas, que incluye pues, estar todo el día sentados, pero pero lo que llaman ergonomía, que consiste en que ya no tengas que, literalmente nos convierte, no sé, es, 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 eso sí que es maltratar el cuerpo. O sea, la gente cree que maltratar el cuerpo... Es eh, pues tener que andar o tener que cansa, cansarse o lo que sea. Pero eso no es maltratar el cuerpo. Maltratar el cuerpo es, es comerse el, eh, los cinco venenos blancos, el azúcar, por ejemplo, el azúcar, ese refinado, sin tener que hacer ningún esfuerzo previo. O sea, hay muchos malos inventos, pero la, la maleta de ruedas es uno de los peores. Porque normalmente, no estoy diciendo que. No hay que tomarse la piedra de la letra, lo que digo, ¿no? O sea que hay muchas ocasiones en las que tienes que cargar un, cuando tienes que facturar es porque llevas algo muy grande y yo soy el primero que cojo un carrito. Pero a lo mejor para pasar una noche fuera, ¿qué, qué necesitas llevar? Y además es lo mismo, es, es en realidad es, es el mismo razonamiento, porque eh, si necesitas llevar tanto peso que no puedes cargar por él, el problema es que cargas demasiado la mochila. O sea, el problema no es que la mochila pesa mucho, es que pones muchas cosas innecesarias. No quiero Pero en el caso de la, de la silla es terrible porque todo el peso del cuerpo se descarga sobre la cadera y eso es que médicamente es un disparate. Eh, todos los polos de la tierra normalmente están en cuclillas. Y luego eh, hay, hay un ejercicio que recomendamos en el libro que es sanísimo. Bueno, y que luego se ve en la práctica, ¿no? que es andar por el suelo, jugar con los nietos. Es muy sano porque con los nietos uno juega sentándose en el suelo. ¿eh? Para jugar con los nietos si son pequeños, si tienen 30 años no. Pero si los nietos son pequeños, pues te tienes que sentar en el suelo con ellos. Y simplemente el ejercicio de sentarse en el suelo y levantarse, o sea, jugar, moverse por el suelo y tener que levantarse y moverse. Asentar ya es un muy buen ejercicio. Termino. En la comida hablábamos de una figura, una figura que utilizamos los científicos en, en relación con los malos hábitos, que es una figura contradictoria, que es lo que llamamos un eh, dictador benevolente. ¿eh? Es decir, si hubiera un dictador, esta contradicción, es porque si es un dictador no es benevolente, ¿no? Pero bueno, para entendernos, si hubiera un dictador benevolente, podríamos decir, prohibiría el tabaco, por ejemplo. ¿eh? O si hubiera un dictador. No estoy a favor de prohibir nada, o sea, creo que hay que persuadir, ¿no? Pero un dictador benevolente, eh, pues yo qué sé, suprimiría el azúcar, o suprimiría las bebidas azucaradas. No estoy diciendo, ojo, ¿eh? que yo esté a favor de una dictadura benevolente, ¿no? Pero es una figura que se utiliza mucho para ver qué cosas están mal, ¿no? ¿Qué haría un dictador benevolente? Entonces, ahora voy a decir lo que haría yo si fuera un dictador benevolente prohibiría las sillas en la playa. Al suelo todo el mundo. O sea, a la arena. ¿Qué es eso de una silla en la playa? O sea, vas a la playa y te sientas en el suelo y te levantas, te sientas, te levantas, subes, bajas, no pasa nada, y es un rato, y eso es un buen ejercicio. <laughs> Pues después de lo de las cintas eh, transportadoras, no quiero pensar eh, qué dirás cuando veas Santander lleno de escaleras mecánicas por todas las... Bueno, vamos a ver sin exagerar, ¿no? no. Si es que hay que subir, y yo voy primero, como todos en el ascensor, pero si es que eso, soy normal. ¿Eh? Pero quiero decir que es un poco... Es como si tú, por ejemplo, imagínate que, que tú vas andando por la calle y se te acerca un joven... Y te dice, ¿quiere que le lleve la bolsa? Dices, no me ya puedo, ¿no? Te diría, me habrá visto muy mayor. ¿No? Porque me dice que me quiere llevarme como me habrá visto, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo. ¿Quiere que le en una cinta? No. es falta. Bueno, lo de vernos muy mayores es algo que, que centra este libro, ¿no? Y, y es curioso que lo hayáis titulado eh, La muerte. Porque en realidad habláis de la vida, ¿no, Juanjo? Bueno, no se puede hablar de la vida sin hablar de la muerte. Lo que pasa es que de algún modo hay que titular el libro, ¿no? En la, en la editorial nos dijeron, pero si habláis de la vida más que en el anterior. Pero bueno, pero también es cierto que, que hay, hablamos. Juanjo explica muy bien esto. Juanjo explica todo mejor que si Esto dice. Partimos de preguntas muy sencillas, ¿no? Es decir, ¿por qué nos morimos? ¿Por qué, ¿Por qué nacemos, nos hacemos niños, nos hacemos adolescentes, adolescentes, jóvenes, y todo va bien, todo va bien, todo va bien, y de repente nos morimos, ¿no? Y de esas preguntas sencillas es de donde surgen las respuestas interesantes, ¿no? Yo eh, esta mañana eh, eh, decía a una periodista, eh, yo quiero hacer un programa de radio que, 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 que empiece preguntándonos por qué se caen las cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué esta botella, por ejemplo, no? Esta botella, voy a taparla bien. Pues no esta botella yo la empujo, la empujo y no, y, y no se cae, no se cae, no se cae. Pero hay un momento en que se cae. o sea Hay, o sea, hay un momento por ahí. ¿Por qué se cae? Pues es interesantísimo, ¿no? ¿Por qué se caen, por qué se caen las cosas, no? bueno, ¿por qué? ¿Por qué si todo iba bien nos morimos? Es, 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 una, es una pregunta que parece ingenua, pero, de, de, pero es verdad que las mejores preguntas son las más ingenuas, a veces son las más dispar, disparatadas. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues hacemos esa pregunta y nos preguntamos ¿por qué hay un momento en que envejecemos? Bueno, envejecer, enveje realmente envejecemos, pues yo qué sé, desde los 30 años así, o se ven los deportistas de ¿eh? y tengo los futbolistas, que hay una edad en la que ya no puedo. Pero es pero no es una vejez que identificamos con la decrepitud. Nadie diría de un, una persona de 40 años que es vieja, ni siquiera de una persona de 50, y ahora tampoco de una persona de, de 60, ¿no? Nos preguntamos más bien la vejez cuando empiezan a aparecer enfermedades crónicas, cuando empiezan a aparecer cosas que hasta entonces no habían aparecido y nos preguntamos y por qué aparece esto pero no solamente eso hay algo más interesante ¿no? y es cuando descubrimos que la que, que la vejez es un invento de la cultura es decir que solamente se da en el ser humano y por y naturalmente en el ser humano en los animales domésticos porque nos cuidamos como seres humanos y en los animales de ¿no? Y, y esto es muy sorprendente porque yo hasta que Azuaga me llevó a estos sitios e investigamos, y tal, yo atribuía a la naturaleza, pues, en los mismos pasos que se nos da en nosotros. Yo imaginaba neones viejos, jirafas viejas, gacenas viejas, y no, en la naturaleza hay un capítulo precisamente que se titula en la natura plenitud o muerte, porque en la naturaleza hay plenitud o muerte, no hay vejez, no hay vejez entendida como esto lo entendemos pues esto es muy interesante ¿no? Y dice, por qué en la naturaleza mi mujer? esto es un invento de, de la cultura como el microondas es una es una extraeza, ¿no? Y bueno y, y por ahí por ahí es por donde vamos investigando vamos, y digo más interesante a veces son las preguntas ¿no? A veces son las preguntas porque a partir de una pregunta dices hombre si tú nunca te has preguntado por qué la botella o sea hasta aquí no se cae y aquí se cae pues joder y por qué pasa esto por qué es o sea por qué hay un punto en el que se cae pues es un misterio no me paso igual me vaso? aquí no se cae aquí no se cae aquí no se cae aquí no se cae ahí se cae por qué ahí se cae por qué por qué me muero ¿Por qué a partir de determinada edad me empiezan a pasar cosas que no me habían pasado? ¿no? Pues estas son las preguntas que, que nos hacemos y que nos llevan de un lado a otro de España, de un restaurante a otro, de un, ¿eh? haciendo un viaje, haciendo un viaje. Es un viaje fantástico porque es un viaje doble o triple, no sé, porque por un lado está el viaje físico que hacemos a los sitios a Oscar Suárez me lleva porque yo nunca sé dónde vamos a ir él me dice mañana a ta hora en tal sitio y me dice llévate ropa de abrigo si vamos a pasar frío sabes el, el anuncio eh, ahora iba precisamente aquí delante había un anuncio de del Yuke la versión moderna que se ve a Batman ¿En el yuque? No sé si lo habéis visto ahora lo anuncia Batman Impresionante. Es que el yuque, para quien Nos no sepa, es el Es la, la jaca, el coche en el que viajamos. Nosotros todo todo el tiempo estamos viajando en la jaca, y la jaca es el yuque, ¿no? Y, y ahora resulta que he venido para aquí, o sea, deben de haber leído, porque está en un anuncio, se ve a Batman, no se sé lo habéis visto, y debajo pone yuque, es impresionante. Pues, pues esto, nosotros viajamos en ese coche. Eh, modelo en el modelo anterior, histórico. en el modelo panegírico. Y entonces hace, hacemos un viaje físico y, por la geografía española, eh, pero luego hacemos un viaje que es más extraño, que es el viaje que yo hago a Arsuaga y el viaje que Arsuaga hace en mí, viajando hacia mí, no, él viaja hacia mí y yo viajo hacia él. Y esto es realmente un viaje extrañísimo y es una de las claves de, de un libro. Este, este viaje, y, y, y como en todos los grandes libros de viajes, ocurre que el viaje físico acaba siendo la metáfora de un viaje moral. ¿no? Yo siempre. Cuando doy talleres de escritura y hablamos de libros de viaje, siempre, bueno, de cualquier cosa, porque yo siempre digo que en la literatura sirve para fingir que hablas de hacer una cosa hablando de otra. Y entonces, el viaje al corazón de las tinieblas de Conrad, por citar un, un libro famoso de viajes, es un viaje físico, pero que es un viaje físico que metaforiza un viaje moral. Porque si no fuera eso, pues a lo mejor serviría para pasar un rato. Es como la distinción que hacemos en la novela policiaca, entre la novela Problema y en la novela negra, por ejemplo. La novela Problema, pues, eh, no sé, Agatha Christie, por ejemplo, es una gran representante de la novela Problema. Ahí lo único que de, de, de que se trata es de ver si averiguas quién es el asesino antes de que eh, la autora lo haya decidido. Y por eso se le llama novela Problema, pero que no produce mayor satisfacción que la resolución de un crucigrama. La novela negra americana, en cambio, te, te cuenta la sociedad, ¿no? A lo mejor esa novela muchas veces en la primera página te cuenta quién es el asesino. Y a partir de ahí, te, bueno, pues, pues eh, este, eh, eh, un, 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 una novela o un libro de viajes en el que el viaje no sea metáfora de un viaje moral, pues puede, pasar, puede ser entretenido para pasar un par de horas, pero no es un buen libro, ¿no? Y entonces, un buen libro de viajes eh, saque en el que uno sale distinto a cómo ha entrado. ¿no? Y nosotros hemos salido de la autoría de este libro, de estos dos libros, distintos a cómo entramos en ellos. Y hemos salido también del viaje que hemos hecho en uno a otro, distintos. ¿no? Yo, hay algo en mí ya que era de la mirada de Aswaga y algo en él que era de la mirada de Millas. Y esto es lo que. Pensamos que ocurren los lectores eh, cuando en el libro. Es decir, que salen del libro un, algo distinto de cómo entraron porque han hecho un viaje estremecedor, porque han hecho un viaje desesperado. El otro día eh, Arsuaga hablaba de este libro como de un libro desesperado. Y yo dije, Joder, qué bien, ¿no? qué buen adjetivo para, para definirlo. ¿no? Es un libro desesperado. Bueno, por desgracia no podemos traer a Isaac Newton para que nos aclare un poco eso de, de qué pasa con las botellas, pero sí que tenemos a Juan Luis Arzuaga para que nos explique algunas otras cosas. Hay un científico aquí en Cantabria, es el doctor José Pedro Baque, que, que dice que los seres humanos estamos diseñados para vivir entre 30 y 40 años y que todo lo demás es tiempo regalado por la ciencia. No sé si estarías de acuerdo con él. Bueno, no, 30 40 años, no, 70. O sea, se ha quedado un poco corto. Más o menos 70 años. Invenciones en, en, en los transportes de cazadores y recolectores, prácticamente nadie pasa de los 70 años. O son muy pocos. Yo he estado con los últimos cazadores y recolectores, que son los Hadza del Aguayasi, en Tanzania, y cuando además nadie iba allí a, a conocerlos, o sea, que, que estaban en. Una vida ancestral y, y, pues, prácticamente nadie pasaba de los 70 años. Pero estaban muy bien, muy saludables. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es su estado de salud respecto estaban a.? Estaban estupendos, un de acuerdo. Estaban mejor que nosotros, por supuesto, uh -huh. a, su, a la misma edad. Mejor que. Un, un Halser de 50 años está mejor que un señor de, o señora de Santander de los 50 años, sin ninguna duda. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, eh, no tenían. Eh, cuidados médicos se contraían una enfermedad, eh, si no comían, pues eh, se morían de hambre. Eh, nadie, cuando tenían cataratas, les operaba de los ojos, y por supuesto, si tenían un cáncer, pues nadie tampoco se lo quitaba. ¿no? Es decir, que su estado de salud era, por el tipo de vida activa que llevaban y siguen llevando, era mejor que el equivalente actual de esa edad. Lo que pasa es que. Eh, los, las enfermedades pues nadie las cura no y, por lo y los traumatismos simplemente un traumatismo un accidente pues pues nadie les opera nadie les, les suelda el hueso o nadie les eh, cambia la cadera si si tienen un problema articular no pero el estado general es bueno y de hecho si recibiesen asistencia médica con el tipo de vida que llevan pues vivirían más que nosotros y mejor ¿eh? o sea que para nada eh, viven eh, esa idea, que es un error mm, científico absoluto, de que una persona en el paleolítico de 30 años era como un anciano de 70 años ahora. Pues es exactamente lo contrario. Como siempre sucede en ciencia, las, las ideas intuitivas suelen ser siempre erróneas. En el sentido común siempre nos engaña. Porque si uno lo piensa un poco, ¿por qué una persona que lleva una vida activa haciendo ejercicio con una dieta variada y sana? va a estar peor que una persona que está todo el día sentada comiendo basura y sin hacer ningún ejercicio. O sea, ¿qué razón hay para que alguien piense que alguien que lleva una vida activa en la naturaleza, en, en las mejores condiciones posibles, con una alimentación sana y variada y un movimiento permanente, va a estar a los 30 años como un anciano? El que está como un anciano a los 30 años es el occidental. Es ese sí que está como una anciano a los 30 años porque lleva una vida muy sedentaria pasiva no, no utiliza su cuerpo eh, tiene los peores hábitos de todo de todas las clases y su alimentación es penosa desde el punto de vista de la salud ya o sea que este es un caso más en el que como le digo a, a Millás tú piensas siempre al revés <laughs> hay un hay, hay un entendido que nosotros deshacemos en el primer libro, que es, es, es la confusión general que hay entre esperanza de vida y longevidad. ¿no? Eh, 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 en la longevidad, cada especie tiene la suya. El pompo vive un año, el perro 15, el elefante 80, o sea, cada especie tiene la longevidad en ser humano es de 70 años. Entonces, claro, eh, como confundimos esperanza de vida con con longevidad, pues eh, pensamos en el panel como, como la esperanza de vida era muy corta, claro, pero la esperanza de vida era muy corta en España eh, después de la guerra, porque había mucha mortalidad infantil, ¿no? Eh, o a principios del siglo. Esto, después de la guerra, había mortalidad por otras razones. Entonces, eh, entonces, claro, la esperanza de vida, si hay mucha mortalidad infantil, es corta. Pero eso no quiere decir que los que llegan a los 30 lleguen viejos. Y esta es una confusión eh, absolutamente común. En la longevidad de la especie, nuestra especie es de 70 años. Por lo tanto, el que llegaba a los 70 años en el paleolítico, llegaba en estupendas condiciones. Mejor que alguien de 70 años. No solo años, eso, dado. sino que yo suelo decir que eran models. Y lo eran. Eh, pero de entrada ya es sorprendente que alguien piense que una persona de 30 años que se pasa el día eh, con la maquinita o viendo la televisión y forrándose hamburguesas va a estar mejor que un atleta, que es lo que es cualquier eh, animal que vive en la naturaleza, incluyendo a los humanos. O sea, los, los animales, que, los corzos que vemos en el campo son deportistas de élite son atletas ningún un águila es un deportista de élite o sea no hay ningún animal que sobreviva en el campo que no sea un deportista de élite no hay ninguna cebra que no sea un deportista de élite o sea cada uno en su especialidad pero en la naturaleza todos los animales son especialistas son deportistas de élite y ya pueden serlo porque les va la vida en ello ¿eh? de manera que cómo eran nuestros antepasados del paleolítico deportistas de élite o muertos. Entonces, pero eso vale para cualquier especie animal. O sea que estaban en perfectas condiciones. Eh, ¿Cómo no? No les queda más remedio. En, vivían en la naturaleza con leones y con osos. Pues estaban estupendos, magníficos. Y, 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 y eso no sé por qué o, o cómo se razona, pero se le ha dado la vuelta y pensemos que alguien con una vida tan sana. Pues, por alguna esta razón, tendría que estar peor que nosotros que estamos aquí sentados ahora mismo. Yo, si no os importa, sigo con esas cosas que he leído en este libro tan interesante que me llaman la atención y que me gustaría que explicarais. Decís que la las personas somos prácticamente los únicos animales del de la naturaleza que tenemos culo. ¿Cierto? Y que el culo tiene una serie de. Eh, virtudes es que un explicáis. el culo es un enigma el cuerpo, humano está, el cuerpo humano está lleno de enigmas lleno de enigmas eh, voy a poner tres enigmas uno, la nariz somos una especie de primate, de mamífero que tiene un relieve aquí las demás especies no lo tienen los chimpancés no tienen una nariz proyectada pero es más, nuestros antepasados los antelopíticos tampoco es decir que los animales son chatos, no tienen una predicción en el centro de la cara. Yo siempre digo que si bajaran aquí unos extraterrestres biólogos, dirían: Hombre, qué especie tan curiosa. No son muy inteligentes, pero tienen una nariz muy curiosa. Claro, nuestra inteligencia sería ridícula comparada con la suya que viajan por el espacio. Dirían, no, no son demasiado inteligentes, pero qué nariz tan interesante tienen, ¿no? Es sí extraño. Y, y también les sorprendería nuestra barbilla, dirían, pero tiene mentón, ¿esto, ¿esto para qué es? Le preguntarían, ¿para qué sirve? Porque son los únicos mamíferos que lo tienen, ¿no? ¿Qué hacen estos mamíferos que no hagan los demás? ¿Qué hacen estos mamíferos que no hagan los chimpancés? Que explica que tengan esto así proyectado. Y luego dirían, es muy curioso, pero tienen culo. ¿Para qué quieren ese culo tan prominente, ¿no? Eh, si lo pensáis bien, los chimpancés no lo tienen. Y si por un momento lo pensáis, eh, enseguida comprenderéis que si viéramos a un chimpancé que se pone de pie con culo, nos parecería muy humano. Imaginaos un chimpancé que se pone de pie con un culo redondo. De, de, digamos, es un chimpancé, de verdad. Y luego los chimpancés no tienen cintura, no tienen talle, ¿eh? no tienen el estrechamiento, que llamamos cintura, son un cilindro, como un tubo de pasta de dientes. Entonces imaginemos por un momento un chimpancé o una chimpancé Lucy o, o un macho que se pone de pie. Bueno, se lo está repitiendo esta estamos de pie. Imaginemos un chimpancé que se pone de pie y para nuestra sorpresa tiene una cinturita y un culo. Diríamos esto qué es? Muy sexy. Esto no es un chimpancé. Entonces la pregunta es, pero nosotros sí lo tenemos. Y entonces para qué? Para qué es? Para qué está? Entonces la respuesta inmediata es para sentarnos, pero, pero piensa al no. revés. Pero piensa al revés. No es para sentarse. No es para sentarse. Es para gustar. Entonces, eh, entonces eh, esto es una de las cosas que yo creo que la mayoría de la gente no, no sabe, porque todo el mundo sabe algo de la, de la selección natural, ¿no? Ha habido vergar, tiene una idea, quizá sabe, quizá cree que sabe, pero bueno, pero de la selección sexual no se no se abra, ¿no? Eh, y entonces, por ejemplo, ¿para qué le sirve la cola de un pavo real? La cola de un pavo real es un estorbo, no sirve para nada, no, no es adaptativa, no, no es un no, no es un instrumento que le sirva para estar mejor adaptado al medio en el que vive, pero pero, pero. Oh, ya, gracias. Pero hagamos, hagamos un experimento. Hagamos un experimento. Sociológico. ¿eh? ¿Me permitís que haga un experimento sociológico? Pero, ¿me vais a decir la verdad o no? Que no os va a pasar nada. decirme la verdad que no os va a pasar nada. ¿eh? ¿Cuántos de los que estáis aquí hacéis sentadillas en el gimnasio? ¿Una? que hace sentadillas? Montones de sentadillas. Las sentadillas para qué son? Agilidad. Bueno. <laughs> con pesas. ¿Hacéis sentadillas con pesas? Con peso. Con peso, como alterofilia. Algunos, harán, ¿no? Porque es todavía más fuerte ese ejercicio. Eh, y sido, estuvimos en un gimnasio y había una sala entera como esta, llena, a lo mejor 10 filas, de personas haciendo sentadillas. ¿Eh? Las sentadillas es un ejercicio, para los que no las conozcáis, que eh, potencia glúteos, vamos a decirlo finamente, glúteos mayores y eh, muslo. ¿eh? Pero son unos músculos que intervienen cuando uno se, se, se levanta desde el suelo, pues tiene que, hacer, tiene que extender dos articulaciones, la articulación de la rodilla y la articulación de la cadera. Cuando uno está sentado en sentadillas, tiene flexionadas... La articulación de la rodilla la articulación de la cadera. Ponerse bueno, de pie consiste en extender las dos articulaciones. La articulación de la rodilla la extienden los músculos, el cuádriceps, los músculos de la cara anterior del muslo, y la articulación de la cadera la extiende el glúteo mayor. Por eso potencian esos dos grupos musculares. ¿no? Y, y, la gente, y se ha puesto de moda. O sea, se ha puesto de moda. Tú vas y, se, y más con peso. Y, y hacen cientos, pero cientos de sentadillas, ¿no? Y entonces, ¿para qué, ¿por qué esto de las sentadillas? Bueno, pues para hacer el libro yo me metí en las páginas, en las web, a ver qué dicen por ahí, ¿no? Porque las web es donde está la sociología, ¿no? Entonces encontré, bueno, hay muchos anuncios, bueno, es más, yo esto os lo cuento para que luego vosotros podáis a casa y lo hagáis. ¿eh? Eh, y entonces hay montones de anuncios y hay uno que me hizo muchas gracias, el señor Miller, decía... No nos engañemos. Ellos y ellas lo que quieren es tener un buen culo. pero No nos engañemos. Me gustó mucho el reclamo. No nos engañemos. Seamos honestos. Y a continuación eh, eh, pues anunciaba un gimnasio que garantizaba. O sea, quiero decir que eh, eh, los problemas están a nuestro alrededor. Solo hay que saber verlos. Pero. Simplemente fijándose un poco, uno descubre que somos una especie curiosa. Somos la especie que hace sentadillas. En los gimnasios. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues internet lo dice, no nos engañemos. Ya te contesté. <laughs> Pero además nos contáis que hay, eh, bueno, pues una especie de, de cajón desastre científico en el que se mete todo aquello que no sabe, sabe para qué sirve, ¿no? Que es para eso, ¿no? Para, como ha dicho Juanjo, para follar ¿no? Bueno, esa selección sexual, claro, yo, porque eh, esto de el glúteo es muy curioso, ¿no? Porque normalmente piensas y yo, y yo no, pensaba que, que sirve como de almohadilla cuando te sientas, ¿no? Y Alzugar me dijo, no, no, ponte la mano en el glúteo, efectivamente, te la pones. Y estás sentado sobre el hueso, porque el glúteo se separa. Hacerlo. Entonces, pero, pero yo toda mi vida he estado convencido que me sentaba sobre el glúteo. Y no, me siento sobre el hueso. Y entonces ahí está, aparece una selección sexual. Es decir... No eh, nos engañemos. No nos engañemos. Todos, todos queremos tener un buen cúmplice. Y... Y entonces eh, esto es muy esto de la selección sexual es muy interesante porque está poco contado en general, ¿no? Eh, recuerdo que de esto hablamos también en el primer libro a propósito de, de un día que estábamos comiendo en un restaurante y, y llegó una pareja de japoneses, ¿no? Y se sentaron cerca de nosotros y Asu me preguntó ¿por qué los japoneses tienen los ojos ras, los ojos rasgados? Y es que es como de por qué se cae el vaso. ¿no? Eh, y después realmente, claro, porque hay cosas que son adaptativas. Los negros son negros para defenderse de los rayos eh, de ansón. Eso se entiende muy bien. Pero ¿para qué sirven unos ojos rasgados? Pues la única explicación que tiene es la de la selección sexual. Por alguna razón, en esa zona empezaron a gustar los ojos rasgados y se reproducían más la gente que tenía los ojos rasgados que las que no. Y no tiene otra explicación, ¿no? Entonces, esto de la selección sexual es interesantísimo porque hasta el punto de que hay cuestiones, como en el caso de Pau real es espectacular, en el que, en el que la cola, que, sirve, que es un elemento que sirve para la selección sexual, es un estorbo desde el punto de vista adaptativo, no sirve para nada pero sirve para gustar no, lo mismo que el grupo y esto es un, es una cosa interesante y luego yo me acordé cuando vimos esto fíjate no sé si te lo conté que había eh, estando yo en un rodaje de eh, haciendo un reportaje en un rodaje de una película de amodovar eh, que protagonizaba peneo Cruz a peneo Cruz me había puesto a modovar unas nalgas eh, suplementarias para que por, para dar una idea de potencia. ¿no? De, y, y por lo visto me he enterado que, que, que están en el mercado. O sea que, que, que... que... No, pero... ves? de eso hay, muy, hay cosas muy curiosas, por ejemplo, en relación con, con, con la moda, eh, pero ha sido muy frecuente el poner hombreras, los hombres, los hombres, los hombres. Ponerse hombreras porque hacen como una espalda más fuerte, ¿no? Y cosas así. Es decir, que muchas veces la moda potencia aquellos rasgos que son distintivos de un género. Bueno, en vuestro eh, viaje o en vuestros sucesivos viajes, no solamente habláis de las colas de pavos reales y probáis quesos, eh, sino que incluso habláis de, de, de Kropotkin. Eh, bueno, no sé si lo pronunciaré bien. De, de, de teóricos anarquistas, madre mía, de Piotr, exactamente. Eh, es decir, que hay mucho más que no solamente eh, esa visión científica, sino también una visión eh, eh, social-cultural que no sé si la aportas tú o la aportáis los dos, eh, porque claro, normalmente los, los humanos normales, o sea, los que tendemos más a, al lado del Neandertal, solemos dividir el mundo, como nos enseñaban en el colegio, en ciencias. Y letras, y parece que eso es, eh, ha sido una de las mayores tonterías que hemos podido hacer los españoles del siglo pasado, ¿no? Bueno, los científicos no tenemos ningún gen defectuoso. <laughs> quiero decir que leemos también a García Grosso. Quiero decir que él, <laughs> muchas veces se dice, bueno, es sorprendente que hable usted de... usted o y gaset siendo científico. Bueno, es que no tengo ningún gen averiado. No Por leer a Ortega, sé como cualquier persona, normal, ¿no? De hecho, la mitad de los españoles, exactamente la mitad de los alumnos de bachillerato, hacen un bachillerato de ciencias. Ajá. La mitad. La mitad. El 50% de nuestros eh, bachilleres hace un bachillerato de ciencias. Es decir, que tampoco es una rareza hacer un bachillerato de ciencias. Es la mitad de la población. Y, y el hecho de que estudien matemáticas y física y biología. Yo sepa, no le ha impedido a nadie leer a Millás, por ejemplo. Y es más, creo que lo preocupante es que hay más científicos que leen a Millás que más Millás que leen a los científicos. Entonces, quiero decir que aquí la simetría, yo creo que el sesgo, no quiero entrar en una lucha aquí, pero eh, bueno, los científicos que conozco, es más, muchos científicos famosos eran gente muy ilustrada, no sé, prácticamente cualquier científico de un. De una cierta categoría, pues es una persona que tiene inquietudes y filosóficas y que lee, bueno, sea Platón, porque como digo, no tenemos ninguna neurona averiada que nos impida leer a Spinoza, por el hecho de que seamos biólogos. ¿eh? O sea que no, lo que hay en España es un déficit de cultura científica brutal, pero brutal. Que impide que, bueno, pues que hace que los, los libros de ensayo, por ejemplo, que en países normales como Gran Bretaña, pues se venden tanto como los, o más, que la ficción, en nuestro país, pues normalmente tengan, reciben no muy poca atención por parte de los medios, sean muy poco comentados y eso, están invisibilizados, como se dice ahora con la expresión. Por cierto, muy fea, ¿no? Pero, claro, como no se habla de ellos, de, en España hemos llegado al punto de que identificamos literatura con novela. Que es sorprendente, ¿no? Desde una obra de literatura, automáticamente es una novela. Eso excluye a Ortega y Gasset, a Marañón, o sea, todo el ensayo, a, 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 a Menéndez Pelayo, que también es aquí, a, 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 a Meléndez Pidal, eh, o sea, a todo el mundo, más Lorca... Rosalía de Castro, Becker y todos los científicos. O sea, la identificación de literatura con novela expulsa prácticamente la totalidad, casi la totalidad de los pensadores de la historia de nuestro país. Pero aquí siguen. han dado un premio de literatura. Por supuesto, una novela. Pero bueno. sea, Lorca no entra ahí, Rosalía de Castro no entra ahí, Nendez no entra ahí, Cajal no entra ahí. Es que no, no entra nadie. Entonces, es, eh, España tiene un déficit de, en relación con el ensayo en general, también con el ensayo histórico, ¿eh? igual, o con, o con los temas de biología, o de conservación, o, no sé, o, de, o de astronomía. ¿eh? Pero no solamente un ensayo, no solamente hay un, una... ya que me da la oportunidad de hacer este alegato, sino que es que además... Eh, hay un menosprecio, ¿no? O sea, quiero decir que se considera, se da, se da por sobreentendido que si alguien hace un libro de astronomía es un coñazo. ¿No? Directamente, será un coñazo. ¿Pero ¿Por qué? Yo sea, quiero decir que eso no pasa en otros países. Entonces, hasta que no seamos un país normalizado en eso, en el que entendamos que un libro es un libro, contenga dentro de las tapas ficción o ensayo, o poesía, o, o divulgación, o lo que sea, todos son libros, hasta que eso no ocurra, pues no saldremos con el país adelante. Porque, claro, todos los retos del presente y del futuro que tienen que ver con, con, con el, la sociedad, con su evolución, con los cambios, la naturaleza que nos rodea, el, el país en el que vivimos, su geografía, sus, su, su historia, todo eso es... Es invisible. Entonces, claro, aquí tenemos un serio problema. De hecho, lo cual a Kropotkin lo tengo muy leído porque Kropotkin precisamente es, es muy importante en la historia del pensamiento evolucionista porque Kropotkin tenía una visión de la evolución diferente de la de Darwin. Y mientras que Darwin pensaba que el motor de la evolución o lo que hacía que la evolución se produjera era la competencia, la selección natural, Kropotkin pensaba que era la cooperación que es un, es un pensamiento mucho más amable, ¿no? entonces para Kropotkin era la cooperación el motor de la evolución y para Darwin era la selección natural así que, incluso los biólogos sabemos quién era Kropotkin bien eh... Estaríamos hablando eh, en esta amable tertulia, yo creo que toda la noche, pero ahora les toca a ustedes, vamos a tener unos minutos para que antes de que procedamos a que puedan firmar ejemplares del de libro que hoy se presenta, para que ustedes puedan hacer alguna pregunta. Yo le rogaría que hagan una seña, se les pasará el micrófono y por favor. Eh, una pregunta, no una conferencia paralela. Muchas gracias. No me digan que les he asustado. una no, 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 señora señorita levantado la mano. Bueno, yo, mientras tanto, vayan pensando en una cosa que luego les preguntaré yo. Los perros, todos tenemos perros en casa y gatos, o muchos, ¿Los perros y gatos tienen Alzheimer? Ahí lo dejo, luego volveré. Felicitaciones, eh, Asuaga, te escucho todos los días, te leo lo que puedo y a mí ya también leo algo menos. Bien. Pero a ti te tengo mucha simpatía por otras razones que ahora Mi pregunta es una sola: ¿qué tiene que ver la gimnasia, la gimnasia mental? Con la gimnasia no, física. La, perdona, la mascarilla no es para tapar la boca. Es, es, es igual. La, la, la gimnasia mental... Sí, has ¿son? hablado de la gimnasia física. Sí. Y digo, la gimnasia mental con la vejez... Pues está muy bien planteado eso. Está muy bien planteado. No no no. no, no, no. Te Pero, aponte, te. Aponte. te aponte. Me ha preguntado a mí. No, el ejercicio... Pues nos gustaría saberlo para empezar, ¿eh? nos gustaría saberlo no, porque eh, la ciencia lo ignora casi todo. ¿eh? Eh, pero, como el, el, lo de la ciencia, sabemos muy poco científicos, eso es lo primero que tenemos que decir: ¿eh? que sabemos muy poco y que, porque eso nos dedicamos a la ciencia, porque sabemos muy poco. ¿eh? Pero ahora añado una cosa que decía mi abuelo: que para que se entiendan en estas palabras, mi abuelo decía, mira, eh, Juan Luis. Eh, se sabe muy poca medicina, muy poco. Pero lo poco que se sabe lo sabemos los médicos. Me parece que es una buena definición de la ciencia. Se sabe muy poca ciencia, pero lo poco que se sabe lo hemos hecho nosotros, lo sabemos nosotros. Entonces, de eso no se sabe. O sea, por ejemplo, no sabemos si haciendo gimnasia mental, aprendiendo idiomas, eh, si te refieres a eso, haciendo crucigramas o docus o lo que sea, si con eso se consigue. Evitar eh, las, enfer la, las enfermedades eh, degenerativas, neurodegenerativas, por ejemplo, no, el CIM, etc., la demencia en general. No está claro. Yo no lo veo muy claro, eso. Porque lo que produce. O sea, de entrada me parece que sea evidente, de entrada. Lo, y tiene que ver con lo que he preguntado. ¿eh? El, los animales domésticos también se hacen viejos son los únicos que se hacen viejos los lobos no pero los perros sí y cuando se hacen viejos tienen signos síntomas de vejez que son iguales que los nuestros pierden la vista pierden el oído tienen problemas articulares igual envejecen como nosotros no entonces una muy buena pregunta es si ellos también eh, padecen demencia senil ¿eh? que es muy interesante saber eso entonces eso nos lleva a preguntarnos cómo sabremos si tienen demencia senil entonces hay gente que ha investigado esto y también con los chimpancés, ¿eh? que están más cercanos. Entonces, ¿cómo sabremos si un chimpancé de, de un zoológico eh, eh, padece Alzheimer? ¿no? Pues eh, algunos de los síntomas del Alzheimer se pueden, se pueden investigar en los animales. Por ejemplo, el Alzheimer produce desorientación. La gente se pierde. ¿eh? Bueno, pues eso sí se puede ver en vuestros animales domésticos. El eh, Alzheimer hace que dejes de reconocer caras o personas, ¿no? Entonces, eso lo podríamos ver en los animales, ¿no? Entonces, yo esto lo he comentado con gente que tiene perros muy mayores y digo, se desorientan, dejan de reconocer y cosas así, ¿no? Y luego, lo que se puede hacer es estudiar unas moléculas que hay en el cerebro que se asocian a, a la mortalidad neuronal, a la pérdida de neuronas, que son las, eh, los beta-amiloides... Y las proteínas y los péptidos tau, unas moléculas que hay en el, en el cerebro y en las neuronas. ¿no? Entonces, eso se puede investigar directamente. Entonces, John, el cerebro tiene mucha plasticidad y, y creo que es posible que mantener la, la, la mente activa eh, posiblemente no evite. Que aparezcan esas moléculas que, que son destructoras de neuronas, pero favorezca la plasticidad neuronal. Claro, en el cerebro de Inoxia se llama plasticidad neuronal, que las conexiones, las sinapsis van cambiando. ¿no? Es pos, puede ser, podría ser conceptualmente, es posible que bueno, pierdas neuronas, pero que las que te quedan se adapten y de alguna forma compensen. Eh, la pérdida de neuronas, ¿no? O sea que la plasticidad neuronal compense la mortalidad neuronal asociada a esas moléculas. Pero es un tema que no está aclarado, pero es una buena pregunta, ¿no? Si podemos hacer algo, igual que, que decimos, se pueden hacer cosas con la alimentación, ¿O se pueden hacer cosas con el ejercicio, con la actividad. Para eh, pues impedir, por ejemplo, la diabetes senil, la diabetes 2, la mellitus, que, que es una enfermedad que se produce con la edad y que, está, bueno, que, se, que se puede controlar o que se puede eh, impedir pues, eh, suprimiendo la gasa abdominal, visceral y demás. ¿no? Entonces, ¿hay un equivalente al ejercicio físico en el ejercicio mental? Pues la respuesta es no lo sé, no lo sé. Ahí hay un componente molecular que yo no, no le veo relación con los sodocus que tú puedes hacer o aprender alemán, pero hay un elemento de plasticidad neuronal en el que quizá sí que se puede intervenir. Con lo cual, la respuesta no lo sé, pero esto es un poco, el planteamiento es este, ¿no? Perdón, eh, perdón. Perdón. Un segundo. En primer lugar, hay que pedir la palabra. Ah, pero vale, es que, vale, perdone, vale. pero es que además tenemos cientos de personas viendo esto en directo y, y si no, interrumpimos el, lo que es el flujo de esta conversación. Vale. Porque he, he insistido en, no, que, esto, le parecía, en pero, que son preguntas. No, Por desgracia, no podemos organizar un coloquio. He sido yo el que he contestado mucho, pero ella dice: Pero bueno, no será lo mismo, está viendo la televisión todo el día de hacer, vale, si sí, sí. intuitivamente tiene razón, ¿eh? yo intento contestar como científico y ojalá pudiera decir hoy aquí que si estudias idiomas y demás, pues que vas a retrasar o vas a impedir que se que aparezcan estas demencias, ¿no? Ojalá se pudiera decir, porque sería maravilloso, pero pues eso a contestar más prudentemente diciendo que no se sabe. De todas formas, aprender idiomas no está nada mal, ¿eh? en cualquier caso. Eso sería mi contestación. Yo siempre digo que cuando tenga tiempo voy a aprender italiano. Siempre lo digo. Yo digo, me voy a regalar a mí mismo. O sea, un regalo que me voy a hacer. Dice, mira, Juan Luis, te lo has ganado. Te voy a hacer un regalo. Vas a aprender italiano. Para leer a los autores italianos. Simplemente por eso, ¿no? Entonces, a lo mejor ni siquiera tenemos que plantearnos que sea bueno para la salud mental. Aprendamos italiano. Que es bastante fácil y que ¿Alguna otra pregunta? No veo peticiones ¿Dónde? Señora de ahí? ¿Dónde? Nada, nada, que pregunte Estado. La pregunta que yo quería hacer era sobre el Alzheimer. Bueno, pero el Alzheimer es la, en, en el libro. Fíjate que en el libro no, no mentamos a la bicha, que se dice. En Andalucía, ¿no? Una frase: no, no mientes a la bicha. Es un poco como si no quisiéramos mentar a la bicha. Sale en, metido en la cosa científica, que da menos miedo, ¿no? O sea, en la lista que si da diabetes tipo 2, pum, 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 y la lista ahí, camuflada, camuflado por el Alzheimer, en una lista. Pero como si no quisiéramos entrar en el tema, porque en realidad y tampoco tampoco que podemos decir. Cuando se habla de autofagia, se toca el tema del Alzheimer porque hay una línea de investigación ahí que lleva a Ana María Cuervo, una española, que está en un hospital muy importante, de, que se cuenta en el libro de, bueno, pues eso de enfermedades degenerativas y, y en relación con procesos de envejecimiento en española, que es eh, que ella es partidaria, bueno, ya hay muchas líneas de investigación, pero una de ellas es lo de la autofagia ¿eh? lo de descansar mucho lo de espaciar las comidas, todo eso entonces eso, según ella, Ana María Cuervo y, y probablemente sea parte, parte de la solución eh, bueno, es beneficioso para evitar eso, eh, pues pedidos de ayuno prolongados y todo eso, ¿no? Para que se limpien esos, esas moléculas que, producto del metabolismo celular, que pueden ser perjudiciales. O sea que la única alusión que hay al tema del Alzheimer es esta alusión a esta investigadora que defiende que su línea de investigación es la autofagia, eh, es decir que las células consumen sus propios desechos, productos del metabolismo, eh, y limpian, o sea la limpieza celular para entendernos, y eso la, la relación que tiene con, eh, pues con el ayuno intermitente, en semillas cuentas. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, allí, allí, allí... Eh, bien, eh, última pregunta entonces, porque se nos echa ya el tiempo encima. Bueno, lo primero felicitaros y a la Teneo igualmente. Y quería completar un poco lo de para qué sirve eh, la cola del pavo real. Eh, según la mitología, son los ojos del gigante Argos que se los dio, los cien ojos que se los. Dio era para que pudiese ver el mundo. Entonces, no solamente, según lo que dice el señor Villal, no solamente es para que vea el mundo, sino también para que sea visto. Muchas gracias. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias a ambos, eh, al literato, al científico, los dos personas extraordinarias, no solamente en su tarea, en su profesión, sino también como personas que, como digo, han hecho un extraordinario esfuerzo para estar aquí esta tarde con nosotros. Con lo cual yo quiero, antes de que pasemos a la firma de los libros, despedirles con un fortísimo aplauso. Muchas gracias. 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 Eh, por quienes quieran